Para fomentar la conciencia social de los trabajadores portuarios, Bolivariana de Puertos recibió en sus instalaciones de sede central al reconocido periodista Mario Silva, quien desarrolló un conversatorio con la Fuerza Laboral para debatir sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno bolivariano en pro de la estabilidad del país. Durante la jornada de reflexión, en la que los trabajadores de Bolipuertos tuvieron la oportunidad de conversar acerca de sus dudas, inquietudes y sugerencias en relación al plan de recuperación económica recientemente presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el conductor del programa televisivo La Hojilla destacó que el creador de este proceso social que ha buscado siempre el bienestar de las minorías fue Hugo Rafael Chávez Frías, un gran líder que decodificó el lenguaje de las masas, dando el gran paso para elevar la voz de aquellos que siempre estuvieron invisibilizados. Por su parte, el presidente de Bolipuertos, vicealmirante Reinaldo Castañeda, agradeció a Mario Silva su visita a la empresa y la disposición de intercambiar con los trabajadores la información real sobre las implicaciones de las medidas económicas del primer mandatario nacional, reiterando que el éxito de estas acciones recae sobre la conciencia del deber social que cada uno imprima de ahora en adelante, destacando la importancia de mantener una visión positiva y de confianza hacia el gobierno bolivariano, a la par de profundizar la cultura del trabajo y producción, ya que de esta manera haremos más sólida nuestra economía.